geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Gracias, enfermera. Puede irse. Gigi, hijo, ven aquí. Levántate, ven. Ven con papá, ven. Siéntate aquí. Vamos. Te extrañé muchísimo. ¿Lastimaste otra vez a mi mamá? Por supuesto que no. No te preocupes. Tu madre está bien. No estoy preocupado porque sé que Tahir la cuida. Te ves más valiente. ¿Qué pasó? ¿El Mar Negro te dio valor? Tu amigo Tahir me robó a tu madre. Destruyó a nuestra familia. Es un hombre malo. Tahir no es un hombre malo. Él nunca golpea a mi mamá. Pero mira lo que me hizo a mí. Me pateó tantas veces, hijo. Me lastimó. No le importó nada y me golpeó. Es un hombre malo. ¿Qué te ha dicho tu madre? ¿A ella le gusta tu amigo Tahir? Creo que... algunas veces él... ¿A veces él qué hace, Gigit? Dime, hijo, ¿qué es lo que hace? La hace reír. Mamá se ve muy linda cuando se ríe, ¿lo sabías? ¿Tú nunca la has visto reír? Lo vas a romper. Tengo que decirte que si rompes este ascensor, subiremos por las escaleras. Y no tengo energía suficiente como para cargarte. Aunque si me sigues mirando así, quizás pueda cambiar de opinión. Dame tu mano. Vamos. Puede pasar. Tú te quedas. ¿En serio? ¿Y cómo piensas que vas a detenerme? ¿Dónde está mi hijo? Qué bueno verte otra vez a mi lado, esposa querida. Veo que no pudiste olvidar nuestra hermosa luna de miel en Georgia, ¿verdad? Ah, estamos todos. Yo sé que no soy un asesino, pero me obligas a matarte. Baja el arma. Nuestro amigo Tahir no matará a nadie, sobre todo si Gigit podría estar por aquí cerca. ¿Verdad, Tahir?
¿Dónde está? Si me lo permites, contestaré la pregunta de mi esposa. Ella no es tu esposa. Es mi esposa hasta la muerte. Es mi mujer. Tienes que dejar de decir mi mujer. Y debes preguntarte si tienes el coraje para ser lo suficientemente hombre. Después de eso, pregúntale a ella si quiere ser tu mujer. Lo quieras o no, Nefes es la madre de mi hijo. Y yo soy su padre. Somos los padres, Tahir. Ahora, si nos lo permites, mi esposa y yo tenemos cosas que hablar sobre nuestro hijo. Tahir, cálmate. No puedo calmarme. Por favor. Como tú digas. Gracias, esposa mía. Ahora, en cuanto a nuestro hijo... ¡Yo no soy tu esposa! ¡Mi hijo! ¿Dónde está? ¿Dónde? Querida, nuestro hijo solo fue a dar un paseo con su tía. Decidí enviarlo lejos cuando supe que tú y tu guardaespaldas vendrían aquí. Pensé que sería más fácil hablar contigo sobre los términos. No hay términos. Me devolverás a mi hijo, o tendré que ir a la policía. ¿Ah? Te juzgarán por secuestrar a un niño. Ah. Al niño que llevaste a Georgia con una carta de permiso en la que falsificaste mi firma, ¿de ese niño estás hablando? La falsificación de documentos es un delito grave. ¿Y el permiso de su padre? Además de la carta de permiso falsa, también están los pasaportes falsos. Ni siquiera me he referido a eso. Si te reporto con la policía, estarás en graves problemas. Pero la misma policía no puede hacerme nada a mí. Por ejemplo, estoy seguro de que personas inocentes como ustedes deberían haber llamado a la policía cuando vieron el cuerpo muerto de Bulent. En este preciso momento, uno de mis hombres está confesando su vergonzoso asesinato a la policía. Aunque no estoy seguro de si su problema era sobre... una mujer o dinero. La verdad, no lo sé. Quizás fue una traición. O quizás no podías aceptar el hecho de que Bulent se llevara a Gigit con mi hermano. Pobre Bulent. Se llevó a Gigit porque pensó en su bien. Pobre Bulent. No lo sé, querida. No le pregunté por qué. Sabes que esas cosas me aburren. Porque el deber de mis hombres no es pensar, es hacer lo que les ordeno que hagan. Como Bulent no pudo comprender eso, uno de sus amigos está en problemas graves con la ley en este momento, ¿se dan cuenta? Pero si tú, querida, lo que estás buscando es una solución legal para tener a tu hijo de vuelta, te sugiero un muy buen camino legal que te aseguro que funcionará. ¿De qué camino legal hablas? Es un camino muy fácil y legítimo. Además, es la única manera para que veas a tu hijo. Cásate conmigo. ¿Qué? Ah, qué poco delicado soy. Nefes, ¿te casarías conmigo? Podemos casarnos legalmente, tomar a nuestro hijo y volver a nuestro hogar en Estambul. ¿Por qué no quisiste casarte con él? ¡Dime por qué! Porque es lo único que puedo decidir yo. Ante un juez me puedo negar. En eso puedo decirle que no a ese psicópata. ¿Entiendes? ¿Estás contento ahora? Bien. ¿No vas a contestarme? ¿Vas a casarte conmigo?
que puedas ver a tu hijo. La respuesta es no. Tahir, querido. No te pongas celoso. Puede ser mi padrino, ¿qué te parece? ¿Estás enojada conmigo o estás enojada con Vedat? ¿Por qué estaría enojada contigo? Bueno, te ves enojada. Dime, ¿es porque fui yo el que dijo que no? ¿Otra vez? ¿Me dirás lo siento otra vez? No. Iba a decir que volvería a hacer lo mismo. No lo dudo. Solo prefiero estar enojada porque ya no soporto seguir llorando. Si supiera que Gigi sería feliz con esto, aceptaría. Pero sé que no será así. No sé qué hacer. ¿Vedat ha lastimado a Jijit? No. Hasta ahora, nunca le ha hecho nada a mi hijo. Bien, entonces hallaremos a Jijit y vamos a encontrarlo sano y salvo. Confía en eso. Un loco del Mar Negro me dijo una vez: cuando un hombre pierde la esperanza, comienza la testarudez. Ese hombre tenía toda la razón, Efes. Me pregunto, ¿quién habrá sido ese guapo? Ahora que es, ¿te das cuenta? Y Mustafa todavía no ha llegado, ¿no? ¿Quién se ha creído? Prima, por favor, ya basta. Estás haciendo que me duela la cabeza. Yo aquí muriéndome de preocupación y me dices que soy culpable de tu dolor de cabeza. Discúlpame por eso, prima. ¿Y qué quieres que haga? Si quieres divorciarte, yo puedo asesorarte. ¡No! Si me divorcio de él, otra mujer lo atrapará. Prefiero matarlo yo misma y no permitir que nadie más lo vaya a llorar a su funeral. Espera, creo que es él, regresó. Así, Ye, por favor, calma. Ten cuidado con lo que le dices a Mustafa. Olvídalo, prima. Primero le dispararé y después le preguntaré. Despacio, hermano. Está bien. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿crees que esto es el lejano oeste? Erré a propósito. La próxima vez será la entrepierna. ¿Qué? Dime, ¿quién es la otra mujer? Así que cálmate. En esto tú no te metas. También estoy enojada contigo. Los barcos estaban con problemas. Mi hermano estaba ocupado con ellos. Fui a mirar los barcos y te puedo asegurar que no tenían problemas. Mustafa, habla. Así que... ¿tú realmente fuiste a ver los barcos? ¿De verdad hiciste eso? No me mires de esa forma. Dime con quién estuviste toda la noche. Yo no estuve con ninguna mujer. ¿Mustafa? ¿Mustafa, qué te pasó? Alguien ya le disparó antes que tú. Está herido.
Quítame el abrigo. ¡Oh, ten más cuidado! Iré a buscar unas tijeras para cortar la camisa. ¿Por qué me miras así? ¿O piensas si la bala no lo mató, lo haré con mis miradas? Si tu conciencia no te mató, mis miradas no harán mucho más. No temas. Asiye, por favor, te lo pido. Estás cansándome. Claro, no debo cansarte. Debes estar agotado por lo de anoche. ¡Oh, Asiye! Oh. ¿Qué hemos ta...? ¡No, Mustafa, no sigas! Mi querida gatita, no hay ninguna mujer, te lo juro. Nazar te dijo algo. ¿Sabes que Nazar habló conmigo? Entonces sí hay una mujer, ¿verdad? No, pero ¿qué? Cuéntale, por favor, ¿de qué se trata esto? Está bien, le contaré. Asiye. Nosotros secuestramos a Isan para asegurar la vida de Tahir. ¿Que se atrevieron a hacer qué cosa? Vamos, Nazar, rápido. Luego mi hermano fue donde Vedat y le dijo que confesara su asesinato y si lo hacía, tendría a Isan de vuelta. ¿Él hizo eso? ¡Oh! Viene la mujer que siembra el terror. Asiye, ¿tú le diste un disparo? No, querida. Por desgracia. ¿Por desgracia? ¡Cállate, Mustafa! Ahora nos vas a contar todo. Y que Nazar escuche. Así se acabarán los chismes. Estos tres buenos para nada secuestraron a Isan. ¿Qué dices? ¿Buenos para nada? Entonces Vedat terminó confesando, díganme. No, Asiye, no lo hizo. Él secuestró a Yigit. ¿A Yigit? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso no lo llevaron a Rusia? No, cuñada, regresaron. ¿Que no interpondrás otra demanda? ¿Qué dices? No puedo hacerlo, Esma, no lo comprendes. Si lo hago, no volveré a ver a mi hijo. Bueno, pues entonces cásate con él, Nefes. ¿Por qué te resististe todo este tiempo? Cásate. Ya para, Esma. No vinimos aquí a pedirte un consejo. No la regañes más. Ah, ¿por qué no lo dijeron antes? Llevamos al niño a Georgia con una carta de permiso falsa, ¿de acuerdo? ¿Qué? Falsifiqué la firma de Vedat. ¿Qué estabas pensando, Nefes? ¿Sabes cuál es el castigo por falsificar documentos? ¿Qué podía hacer? ¡Era la única forma de huir de ese monstruo! Pusimos a ese hombre en la cárcel con esto. Y retiraste la demanda. Bien hecho, Nefes. Retiré la demanda para tener una vida lejos de él. No porque me haya rendido. Nos rendimos cuando retiramos nuestra demanda, Nefes. Entiéndelo. Estamos derrotados por los chantajes de esos desgraciados. ¿Crees que es fácil para mí? ¿Ah? Estás haciendo juicio sin saber. ¿Tienes idea de lo que estoy pasando? Nefes, por favor, siéntate, cálmate. Y tú, Esma, tranquilízate. Sé por lo que estás pasando. No lo sabes. Solo mi hijo y yo lo sabemos. Ahora deja de reprocharme. No te estoy reprochando. Yo fui ese niño. ¿Qué? Crecí escuchando golpes. Solía poner mi cabeza debajo de la almohada para no oír los gritos de mi madre. Yo soy uno de esos niños que les tienen miedo a sus padres.
necesitas algo, llámame. No salgas ni llames la atención. Está bien, señora Isabel. Querido, ¿necesitas algo? Quiero a mi mamá. Señor. Sí. ¿Dónde están? ¿Con su mamá? No. ¿Están lejos de su mamá? ¿Usted los separó? Por eso yo no quiero a los papás, señor. Gigi, no digas eso. Los papás le hacen daño a las mamás. Los papás le hacen daño a todos sus hijos. Tu papá nunca te ha hecho daño, Gigi. Mi papá me separó de mi mamá. Es Mahupali, consultoría legal. Mihat, ya era hora, te estábamos esperando. También me da mucho gusto verte, Tahir. Es difícil obtener registros de un hotel sin una orden oficial. Imagino que lo sabes. En fin, ¿los tienes? Aquí están. Es más, revísalos. Vamos, vamos. Al menos podrías presentarle a Nefes. Ah, ella es Nefes. Y él el inspector Mihat. Un gusto conocerla. Ahí, retrocédelo. Gigit. Mi hijo salió justo después de mí. ¿Cómo no lo sentí? ¿Cómo no pude darme cuenta? Tranquila, tranquila. Bien, mejor sigamos viendo. Miren, miren, van a subir al auto. No fueron hacia el hospital. Van hacia el este. Aún están en la ciudad. Eso es imposible. ¿Podrían haber ido a las tierras altas? Eso lo revisaré en las cámaras de control. Anota la matrícula. Dime, ¿cuándo podremos saber algo? Llevará un tiempo. Debemos tener paciencia, porque no tenemos una orden oficial. Entiendo, entiendo. Pero por favor, trata de que sea rápido, Mihat. Acompáñame un segundo. Ven, Tahir. Te escucho. ¿Qué quieres decirme? Parece que no estás entendiendo la situación. Escúchame bien. No debes olvidar que todo debe ser legal. Que la policía busca al niño. Si esto lo escuchan otros, cada hombre del Mar Negro tomará un arma e irá tras ese maldito de verdad. Luego uno de ellos, de seguro, acabará en la cárcel. O peor, terminará en la tumba. Pase lo que pase, tú serás el responsable. Estás comprometido. Eres el novio de la hija del señor Semil. No puedes ir tras una mujer con un niño. Solo te pido que pienses muy bien lo que haces. ¿Sabe, querido inspector? Creo que es mejor que se una a las reuniones de mujeres de mi madre. Silencio, cállate. Esto es Trebisonda. No hay salida de aquí. No solo tú terminarás herido. También harás que esa mujer sufra.
sevdiceğim sevdalı çok soruştur gel etme sevdiceğim sevdalı çok soruştur aleme her gün bahar aşığım yazlar kıştır aleme her gün bahar aşığım yazlar kıştı sen yüreğim kanar benim içimde yaram ay güneşe kavuşur bize kavuşmak haram sen yüreğim kanar benim içimde yaram ay güneşe kavuşur bize kavuşmak haram Altın değilim, altın 24 ayar mıyım? Altın değilim, altın 24 ayar mıyım? Ufaksın benim gülüm, ben sana kıyar mıyım? Ufaksın benim gülüm, ben sana kıyar mıyım? Senin yüreğim kanar benim içimde yaram ay güneşe kavuşur bize kavuşmak haram bize kavuşmak haram Turkan, creo que Mercan y Tahir no deberían perder tiempo e ir a tomar una fecha en el registro civil. ¿Escuchaste a tu suegra, hija? ¿Tú qué dices? Sí, lo que usted diga, señora Sanille. Lo que usted diga. Uy, no tienes idea de cuánto te adoro. ¡Qué hermosa! Es verdad. ¿Terminaste de bordar el pañuelo de tu madre? ¿Y ya comenzaste a hacer el de tu novio? ¿Cómo no voy a estar feliz, señor? Gracias por darme una nuera tan hermosa y talentosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Dije que te veías hermosa cuando estás enojada. Pero soy un ser humano, ¿sabes? No puedo resistirme a tanta belleza. Murat, ¿por qué no te vas de una vez? No, no voy a hacer eso. Te voy a esperar para llevarte al hospital. Yo puedo irme sola. Deberíamos ir a ver los alquileres cuando tengan la fecha. ¿Cómo se te ocurre? La mía es una casa muy grande, con suficiente espacio. Hay lugar allá para mi nuera y su esposo. Una familia no debe vivir con otra. ¿Pero qué dices? Esa es la casa de Tahir. Él no saldrá de allá. Faltaba más. ¿Piensas que dejaré que mi hija viva con la maleducada de Asiye? ¿Ah? Comprendo la situación de Mustafa. Es el hombre de tu casa, no puede dejarte. Pero lo mejor para todos nosotros es buscar un lugar para Tahir y mi querida Mercan. Sí, eso es cierto. Y deberían alquilar dos casas. Una donde vivirá mi hermana y otra para que viva la mujer de Estambul. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, niña demente? Mi locura no es nada comparada con la locura de Tahir, señora. Si no sabe lo que hizo su hijo, yo se lo voy a decir, señora Sanille. Tu novio trajo de regreso a la mujer que llevó a Rusia. Ese es un escándalo. ¿Qué estás diciendo, niña? ¿Qué estoy diciendo? Sí. Ahora mismo vengo de su casa. Tú estás loca. ¿Dónde lo escuchaste? Tu hijo no la dejó ir. ¿Qué estás diciendo? Él no quiere separarnos. Que fijemos una fecha para la boda. Estoy viendo con esa otra mujer. ¡Hasta luego, hermana!
¡Mira los estropajos que enviaron! ¿Hay que ir a Estambul para escoger un vestido? ¡Qué gente tan mediocre! ¿Qué sucede? Le pedí vestidos de novia a tu asistente. Todos los vestidos que envió son de corte bajo en la espalda. Todo Trebisonda verá las heridas de Nefes. Gilmisal. Vedat, creo que te volviste loco. ¿Harás la boda en Trebisonda? ¿Dónde más la haríamos, Aizan? Vedat, por favor, tomemos a Gigit y dejemos este lugar. También hay negocios que atender, volvamos a nuestra ciudad. Nefes tendrá que venir tras nosotros. Podrás casarte y hacer que use el vestido que te venga en gana. Te entregué mi confesión a Mustafa. No puedo matar a Tahir, pero puedo herir su corazón. ¿Cómo perderé la oportunidad de tener una boda glamorosa frente a él? Ya estoy bastante enojada contigo por eso. Le entregaste a ese hombre una bomba. ¿Y si él se la entrega a la policía? Entiende. Me casaré con Nefes. Creo que el riesgo vale la pena. Y tú puedes lidiar con el resto. Vedat, esto es el Mar Negro. Protegerte no será tan fácil como piensas. Todo se terminó, Aizan. Nunca más volveré a lastimarte. Protegerme no será tan fácil como pienso, ¿cierto, Aizan? Cometer mi primer crimen no fue tan fácil como tú piensas. Más aún cuando... Además, se trataba del hombre que me crió. Lo siento, recordé tu deuda de gratitud. No quise hacerlo. No vas al infierno cuando matas al diablo. Pero uno de tus pies siempre permanecerá ahí. No me importa la policía. Lo más difícil es protegerte del demonio que está dentro de ti. El demonio que está en mi interior lo hizo. No me culpes a mí. Dijo que revisará las cámaras de vigilancia. ¿Tardará mucho en hacerlo? ¿Qué crees? No lo sé. Primero tenemos que saber a qué parte de las Tierras Altas fueron. Y sin duda es mejor acercarse de noche. Para no ser vistos. Tenemos que ser cautelosos. El tiempo no avanza. Pasa lento cuando estás sufriendo. El tiempo se detiene. ¿Cuántos años llevas así? Ocho años. El tiempo solía volar cuando estaba sola con mi hijo. Los momentos felices siempre vuelan. ¿Cómo hiciste para que Gigit fuera como es? No lo hice sola. Gigit y yo construimos un mundo. Un mundo sin angustia. Lo que hiciera Vedat, lo que fuera, por más que quisiera, nunca afectó ese mundo. Sobrevivimos. Oye, ¿de qué hablamos? ¡Ya basta! Estamos sentados frente al Mar Negro. El sol caerá pronto. ¿Qué negocios?
Saca a ese imbécil de tu cabeza. Sueña despierta, como una niña. ¿Como una niña? No lo sé, como con flores, con árboles, naturaleza, cosas buenas, a eso me refiero. Hazlo. ¿Qué cosa? ¿Soñar? Para que el tiempo pase, cuéntame tus sueños. Eso sí, trata de no hablar mucho de flores, ¿quieres? Es demasiado para un cabeza de piedra. Vamos a ver. El lobo aullador fue secuestrado por un horrible monstruo. El ciervo peludo azul y el tigre del mar negro van tras ellos. ¿Te gustó? ¿Esto te interesa? Claro que me interesa. Continúa, te escucho. El valiente comisario Mihat también persigue a ese horrible monstruo y encuentra el castillo donde está el lobo prisionero. Oh, comienza la acción. Me encanta. Sigue, sigue. Oye, ¿te podrías callar? O cuéntalo tú. Oye, está bien. No te enojes. Me callo. El tigre del mar negro salta sobre un caballo azul. ¿Cómo puede ser un caballo azul? Y el ciervo peludo azul sobre un caballo rojo. Ah, los caballos son rojo y azul. Eso sí que me gustó. Como el equipo de fútbol. Se pone interesante. ¿Vas a guardar silencio o no? ¡Silencio! ¡Basta de preguntas! ¿No pregunté? Yo solo me senté en silencio. Si no quieres, no hables. No te enojes, continúa. Juntos van al castillo del monstruo. En sus caballos rojo y azul. El ciervo peludo azul le lanza al monstruo una flecha y salva al lobo aullador bajo la luz de la luna. Oye, espera un segundo. ¿Y qué hago yo mientras tanto? ¿Estoy tejiendo o qué? ¿Tú eres el explorador? No, eso no me gusta. Nada de eso. Yo tengo que ser el héroe. Nos equivocamos con tu nombre. Debimos llamarte Hombre Cabeza de Piedra. Tu nombre también está equivocado. Debió ser Ciervo Peludo Azul que habla demasiado. Con todo lo que has hablado hasta ahora, yo ya habría entrado al castillo. Sí, pero perdiste el tiempo, porque molestabas al monstruo solo porque querías su piel para tu nuevo cinturón. Mientras tanto, yo tomé a mi hijo y cabalgamos al oeste. Así que ahora, atrápanos si puedes. No solo tú terminarás herido, también harás que esa mujer sufra. No los atraparía, porque tú y tu hijo montarían sus caballos libremente. Yo volvería a mi vida. Y vivieron felices para siempre. Pero por separado. Barondoma ne hiç geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.